tal, amigos de la barra de opinión de Oro Noticias? La pregunta de esta semana, ¿usted está a favor o en contra de la presencia de ambulantes en el Centro Histórico de Puebla Capital? Finalmente, ya se abrieron a la circulación la 7 Norte de la 4 Poniente a la 18 Poniente, la 5 Norte de la 2 a la 4 Poniente y todo lo que es el eje de la 12 Oriente Poniente, de la 2 Norte a la 11 Norte. Pero por supuesto estamos hablando de una afectación de por lo menos 10,000 comerciantes. El más grande centro comercial de Puebla es el Centro Histórico y hay por lo menos 10,000 comerciantes establecidos que sufren afectaciones por este comercio. Pues las reacciones son encontradas, hay voces a favor, hay voces en contra. De lo que se trata es de encontrar un acuerdo salomónico. Todo comercio es válido siempre y cuando no afecte derechos de terceros. Sin embargo, el problema de los ambulantes en Puebla no se reduce únicamente al Centro Histórico. Nosotros también hemos turnado reportes que usted nos manda a las autoridades pertinentes. Ambulantes invaden zona peatonal en Boulevard Vicente Guerrero, a la altura de Fidel Velázquez, allá en la zona de La Margarita. También está otra imagen, mire usted nada más el tamaño de esta invasión de ambulantes que invaden vía pública, se apoderan de la zona peatonal en la Ribera Anaya, altura Luis N. Morones. Y ni se diga aquí, en un paradero muy importante, en pleno Boulevard 5 de Mayo, Boulevard 5 de Mayo y 10 Oriente, en el centro, frente a un centro comercial muy importante. Y esta otra imagen, ambulantes bloqueando vía pública en Lomas de Atlixco y 11 Sur, en la zona de San Ramón. Pues el tema del comercio ambulante no solamente se remite al centro, y ojalá y pronto las autoridades encuentren una solución salomónica, un punto de equilibrio donde no se afecten derechos de terceros. Mándenos sus imágenes, mándenos sus reportes. Tenemos la página, visítenos en la página en Facebook de Denuncia 1170. Denle me gusta a Denuncia 1170. También puede seguirnos a través de Twitter, @Denuncia1170. Nosotros tomamos sus imágenes, las turnamos a las autoridades y le damos seguimiento. Hasta la próxima.